Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Mi nombre es Josu Gamboa y soy profesor. He sido profesor de la universidad y ahora soy profesor de instituto. Si estás interesado o estás interesada en ser profesor o profesora, te interesa la educación, te interesa la docencia, este vídeo es para ti. Te voy a explicar muy brevemente, o lo voy a intentar lo más breve posible, por qué a mí me gusta esta carrera y por qué he elegido ser profesor. Y voy a empezar por un tema que me suele preguntar mucha gente, y es si ser profesor es algo vocacional. Puede que sí y puede que no. Para algunas personas será vocacional y para otras personas no será vocacional para nada. En mi caso, empezó siendo algo no vocacional y acabó siendo algo vocacional. Me encanta, y no puedo dejarlo más claro, me encanta trabajar con adolescentes. Para mucha gente, trabajar con adolescentes es un trabajo que no pueden aguantar. Bueno, porque hay mucho drama hoy en día y hay que manejar todas esas emociones. A mí, sinceramente, es algo que me encanta. Me encuentro muy, muy cómodo trabajando con adolescentes. Por eso creo que para mí es una carrera vocacional. En mi caso es algo vocacional. Lo hago porque me apetece, lo hago porque me interesa, y sobre todo lo que quiero es que mis alumnas sepan profundizar en hacer esas cosas que ellas quieren o que ellos quieren hacer, en encontrar cuál es su carrera perfecta, en encontrar cuál es su futuro perfecto o a qué pueden dedicarse, a qué no pueden dedicarse. No me puede gustar más que me venga un alumno o una alumna y me diga: yo no sé qué hacer con mi vida, pero me gusta esto, e intentar descifrar con esa persona cuál puede ser su carrera, cuál puede ser su futuro en la vida en general, o qué posibilidades tiene, hacer una pequeña investigación con ellos, con ellas, de ver a qué se pueden dedicar, por qué, qué les gusta, qué no les gusta, hacer unos pequeños ejemplos. Es algo que me encanta y creo que es algo puramente vocacional. Al final, ser profesor se trata del currículum invisible. ¿Qué es el currículum invisible? Es aquellas cosas que no salen en el currículum oficial del Estado, por ejemplo, pero que hay que enseñar al alumnado, hay que enseñaros a vosotros cuando sois alumnos o que me enseñaron a mí. Y son esas cosas que transmiten los profesores. Los profesores, profesoras que son vocacionales transmiten muchísimo más ese currículum oculto, lo iba a decir en euskera. Y ese currículum oculto es simplemente aprender a ser como persona. Así que si te gustan este tipo de cosas, si te gusta tratar con adolescentes todo el rato, todo ese drama, todas esas emociones ahí a flor de piel, ese no saber qué hacer con su vida, no saber qué hacer en el futuro, que sea todo súper intenso, si te gustan ese tipo de cosas, puede que ser profesor, ser profesora, sea una buena profesión para ti. Y no voy a decir que no, también hay situaciones difíciles, hay situaciones complicadas y puede ser un trabajo desagradable en algunos momentos. Y no lo digo porque el año pasado me rayara en el coche, aunque soy profesor del año. No lo sé, algo haría mal seguramente. Pero bueno, el caso es que en muchas ocasiones nos tenemos que enfrentar a situaciones desagradables, porque al final estamos tratando con personas y no todas las personas nos van a caer bien, no todas las personas nos van a entender. Al final lo que importa es la comunicación con el alumnado, el que ellos entiendan y que tú les entiendas a ellos. Y a veces esa comunicación no funciona, o bien porque nuestra generación o mi generación no sabe comunicarse, no sabe expresarse con el alumnado, no llega a conectar, y ahí hay un choque, y ese choque puede ser a veces muy desagradable y puede ser muy desmotivador, tanto para el alumno o alumna como para el propio profesor. Así que sí, en algunas ocasiones vamos a tener situaciones complicadas, con personas complicadas con las que no vamos a tener feeling. Pero ¿sabéis qué? Y esto les digo siempre a mis alumnos y a mis alumnas, no se trata de que un profesor o una profesora tenga favoritismos a ciertos alumnos o a ciertas alumnas. Simplemente es que hay una falta de comunicación que se puede solucionar siempre cediendo un poquito y aprendiendo del uno y del otro. Así que sí, en algunos momentos nos vamos a encontrar con situaciones que no son cómodas para trabajar y que van a llevar además mucho tiempo a arreglarse. Y ya puede ser con alumnos, con alumnas, o puede ser incluso con las familias. Algo que puede pasar en cualquier tipo de trabajo que tengamos. Es más, yo suelo aprovechar estas ocasiones en las que no tengo feeling con un alumno o con una alumna para decirle que, oye, el resto de la vida va a ser así. No siempre te vas a llevar bien. No siempre te van a caer bien tus profesores, tus profesoras. No siempre te van a caer bien tus compañeros de trabajo. Pero se trata de eso. Se trata de aprender convivencia. Si esto te gusta, si esto te resuena a ti, puede que ser profesor, ser profesora, sea para ti. Y no voy a negar lo innegable. Es un trabajo cómodo. Por lo menos para mí se me hace un trabajo cómodo. He trabajado de muchas cosas, de un montón de cosas.
he sido socorrista, he sido camarero, he trabajado en una tienda, he sido monitor de surf, he sido monitor de deportes, he sido monitor de natación, he hecho un montón de cosas. Y para mí, ser profesor es un trabajo cómodo, pero es un trabajo cómodo porque me gusta, porque no me importa dedicarle ese tiempo extra. Y este es un punto que se puede ver como malo o se puede ver como bueno. El extra ese que le dedicamos a la enseñanza, a conectar con el alumnado. El profesor siempre, siempre, siempre se lleva deberes a casa. Siempre, siempre tenemos algo que hacer en casa. Yo lo hago muy motivado. A mí no me importa poner esas horas extra. Habrá otras personas en las que quieran tener su trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y fuera de ese horario no saber nada. Pero cuando tratas con personas, esto es totalmente inviable. Al final te llevas a casa las preocupaciones, los problemas que tienes en el trabajo. ¿Por qué? Porque estás tratando con personas. Si encuentras que ser profesor es algo que te motiva mucho, es muy vocacional y lo vas a hacer muy a gusto. Y va a ser un reto para ti como persona, como profesor, como profesora, ayudar a esos alumnos y esas alumnas. Como he dicho, es algo a mí que me encanta, pero puede ser todo lo contrario. Que quieras llegar a casa y no quieras saber nada del trabajo. Pues puede que ser profesor, ser profesora, no sea para ti. Y retomando lo de ser un trabajo cómodo, también tiene otras ventajas, que son buenos horarios, o unos horarios buenos o decentes comparado con otras profesiones, y sobre todo, más vacaciones. Más vacaciones a lo largo del año, con los puentes, las vacaciones de verano. No voy a decir que no, es una realidad. Es una realidad, tenemos esas vacaciones y no me voy a quejar por ello. Es algo que creo que es un regalo del cielo. Pero bueno, está ahí y es una opción. Habrá otras personas que lo compensen de otra manera en otras profesiones. Pero no te sientas tentado a ser profesor o profesora simplemente por el tema de las vacaciones. No, porque me parece algo que no es una razón por la que me voy a hacer docente. No, esa no debería ser una razón. Eso lo tendrías que tener fuera de tu cabeza. Obviamente, yo soy profesor de educación física. También tengo que decir que es un trabajo totalmente diferente a otros profesores que dan otras materias. También es cierto que he dado inglés, he llegado a dar ética, he llegado a dar música y también soy tutor. Por lo tanto, sí que estoy en el aula también. Pero sí que es cierto que yo personalmente, los licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, tenemos un privilegio. El privilegio de conocer a los alumnos y alumnas tal y como son en situaciones reales de vida, con conflictos de verdad, cuando están jugando a juegos y cuando se enfadan de verdad, cuando son ellos y ellas mismos, son así es como son, con mal genio, con roces entre ellos, es la verdad. Es algo que luego otros profesores no ven tanto en el aula. Tengo que decir que me gusta mucho, 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 mucho el trabajo en aula también. No solamente estar en el polideportivo, en el gimnasio, jugando a juegos, es algo que me encanta, pero me encanta estar con ellos en el aula. El año pasado hice un estudio piloto, un curso piloto, por así decirlo, donde mis alumnos y mis alumnas estuvieron desarrollando una inteligencia artificial equitativa que reconocía las caras, y a partir de ese software que crearon con Scratch, algo muy sencillo, bueno, hicieron un programa de inteligencia artificial totalmente pionero de reconocimiento facial, algo que me pareció increíble. Ya sabéis que me encanta la tecnología y me encanta mucho hacia dónde está yendo la educación, y es hacia hacer proyectos. Menos dar clase, menos dar chapa, por así decirlo, y más trabajar con las manos, más hacer proyectos, más hacer cosas, más que crear cosas que son de verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que mi asignatura de educación física es muy fácil. Es muy fácil llevarlo todo a la práctica porque es 100% práctica. Pero me encanta la tecnología, me encanta relacionarla con temas sociales, me encanta relacionarla con los deportes, me encanta. Y siempre que puedo, lo hago. Siempre que un alumno o alumna me pide ayuda con algo tecnológico, si quieres ser ingeniero o ingeniera, me voy de cabeza a encontrar cuáles son las posibilidades para ellos y para ellas, porque me parece que hacer práctica, práctica y práctica es algo súper interesante que a mí me hubiera encantado hacer cuando yo estaba en el colegio. En cuanto a qué prefiero, si ser profesor de universidad o ser profesor de instituto, llevo más años siendo profesor de instituto. Siendo profesor de universidad, solamente fui 3 años y medio, 4 años, nada más. Es un tiempo bastante corto en comparado con todo el tiempo que llevo siendo profesor, y eso que tampoco soy tan mayor. 35 años no está nada mal, pero hay diferencia entre trabajar mucho en una cosa y haber trabajado poco. Además, cuando yo fui profesor de universidad, me tocó una asignatura, bueno, que no estaba muy relacionada con mi tesis sobre surf, porque ya sabéis que tengo una tesis sobre surf, sobre rendimiento, fuerza, etcétera, etcétera. No, a mí me tocó dar algo más
bueno, me tocó dar psicomotricidad, que está bastante alejado de lo que es mi especialidad en el rendimiento del deporte del surf. Entonces, bueno, no lo disfruté tanto como yo creía que iba a disfrutar ser profesor de universidad. La universidad es algo muy grande, muy lento, donde los avances y la innovación es muy, muy lenta. Y por eso cuando me pasé, trabajé simultáneamente como profesor de universidad y profesor de instituto, y cuando me pasé al instituto ya 100%, ahí ya encarrilé un poquito más las cosas y fue algo totalmente increíble. Es más, por eso tengo este canal de YouTube, porque me encanta enseñar, me encanta enseñaros a vosotros cosas, me encanta enseñar a todo el mundo. Por lo tanto, vuelvo otra vez al ¿es vocacional? Pues para mí sí lo es. ¿Es vocacional? ¿Por qué? Porque me hace estar motivado día a día, me gusta ir y me gusta estar con los alumnos y las alumnas. ¿Económicamente? Económicamente el trabajo está muy bien, se paga muy bien, con una media de unos 2.200 euros mensuales y a partir de ahí, si tenemos jornadas completas, etcétera, etcétera. Está muy bien, está muy bien. No podemos descartar que se paga muy bien. Al final somos funcionarios y, otra vez, es un privilegio. Y yo siento que es un privilegio. Tengo amigos, tengo amigas que trabajan. Mi mujer trabaja muchísimas más horas y yo creo que ser profesor es ser un privilegio. Por ese privilegio que tengo, intento dar lo mejor de mí, lo mejor de mí, a todas horas y con todos y cada uno de mis alumnos y también con mis compañeros y compañeras de trabajo. Si todo esto que te estoy contando te gusta, si todo esto que te estoy contando te suena, si te ves identificado, si te ves identificada, oye, la docencia es para cualquier persona. Da igual lo que hayas estudiado, puedes hacer aquí en España por lo menos el máster para ser profesor y al final acabar dando unas asignaturas u otras para trabajar con los alumnos y con las alumnas. Si te suena, adelante, sigue esa línea. Si no te suena todo esto que te estoy contando, tal vez ser profesor, ser profesora no sea tu vocación. Yo solamente quiero explicaros desde mi punto de vista cómo es para mí, para Josu, cómo es ser profesor hoy en día en el 2022. Y hablando del 2022, ¿cómo me veo en un futuro? ¿Me veo siendo profesor? ¿Me veo siendo director de algún colegio? Probablemente. Me gusta mucho ser profesor, pero me gusta mucho más la innovación y me gusta mucho más ser el motor de cambio. Para eso estoy aquí, para eso he estudiado, para eso tengo esta motivación intrínseca, extrínseca, no sé lo que es, pero quiero ser ese motor de cambio, quiero ser aquel que impulsa esa innovación en educación. Quiero que los alumnos y las alumnas que están en mi instituto tengan oportunidades como todos los demás. Yo trabajo para la pública y creo que el sector público merece que nosotros los profesores, desde mi privilegio, ayude lo máximo posible a todas las personas, absolutamente a todas las personas, a la de todos los estratos sociales, me da igual. Y para eso creo que necesito más recursos. Soy una persona contra un montón, pero si fuera más director o si fuera otro tipo, esto estoy especulando, si fuera otro tipo de innovación, si pudiera estar a cargo de innovación, de una educación, es algo que me encantaría. Me encantaría. Así que es probable que lo vaya a intentar. Y mientras tanto, seguiré haciendo este tipo de vídeos en YouTube para ayudar a todo el mundo que lo necesite con esas cosas que se me van a ocurrir. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like porque me ayudas a seguir creciendo este canal, que no es una tarea fácil porque me tengo que dedicar a mis alumnos y a mis alumnas. Un saludo, suerte y nos vemos. Déjame un comentario, no se te olvide. ¿Vas a ser profesor? Nos vemos en el próximo vídeo.